Buenos días a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan a este evento de aniversario de la Clínica Jurídica Minerva Calderón. Desde luego, muy significativamente, a don Marcos y a doña Minerva, papá, mamá de Minerva Calderón. En el presidium también nos acompañan la directora del Departamento de Ciencias Sociales, la doctora Nadia Castillo, y nuestro rector, el maestro Mario Patrón Sánchez. Les damos la bienvenida también a los integrantes de nuestra comunidad, a las familias que acompañamos, el colectivo Voz de Desaparecidos también, y a las integrantes de medios de comunicación. Sean bienvenidas todas y todos. Este evento pues marca el primer aniversario de un proyecto muy significativo para nuestra universidad, y haremos una exposición en dos momentos en donde compartiremos algunos de los resultados de los temas, de los procesos que estamos acompañando como proyecto universitario, y también tendremos la participación de don Marcos y de doña Minerva para poder hacer una actualización del proceso de justicia en el caso de Minerva Calderón. Pues sin más, sean bienvenidas todas y todos, y me permito darle la palabra a la doctora Nadia Castillo, directora del Departamento de Ciencias Sociales. Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida y agradezco, por supuesto, tanto al maestro Simón como a la presentación, como igualmente a don Marcos y a doña Minerva por estar aquí con nosotros, por supuesto, a nuestro rector, al maestro Mario Patrón. Decirles que el día de hoy tenemos dos motivos que nos unen a este evento. Haré mención del primero, al proyecto universitario, que justamente la Clínica Jurídica Minerva Calderón está cumpliendo un año de haberse creado al interior del Departamento de Ciencias Sociales, como un proyecto en el que justamente nuestros estudiantes puedan incidir a través de las distintas competencias jurídicas que a lo largo de su carrera van adquiriendo, y que justamente pongan esas competencias profesionales al servicio de las y de los demás, en concreto de las personas más vulneradas. En el caso particular de nuestra Clínica Jurídica Minerva Calderón, es incidir directamente en los distintos procesos de transformación social a través del litigio estratégico. La tarea de esta clínica jurídica, entonces, es la de favorecer la creación de nuestros espacios universitarios para que las y los estudiantes, principalmente del área jurídica, y se integren a la propia clínica como voluntarios, como prestadores de servicio social, pero también para que puedan hacer sus prácticas profesionales. Es decir, que la clínica sea un espacio de aprendizaje situado en donde puedan dar cuenta de estas competencias jurídicas. En ese sentido, estamos, como ya decía yo, muy contentas, muy contentos al interior del Departamento de Ciencias Sociales por este primer año de la Clínica Jurídica. Hace un momento tuvimos la bendición del espacio, así que esperamos que todos estos procesos, todos estos proyectos nos sirvan para continuar haciendo nuestra labor universitaria de incidir para y con los demás. Muchas gracias por estar aquí y felicitaciones a la universidad por este proyecto. Gracias. Gracias, Nadia. Y ahora, para dar justamente testimonio y poder presentarles los resultados de los trabajos que se han hecho durante el presente año y el año pasado, nos acompañarán la licenciada Jocelyn Pérez Aldana y la licenciada Daniela Jiménez Cortés, dos de las jóvenes abogadas de nuestra Clínica Jurídica Minerva Calderón. Pues, no, nos bajamos a los
Bueno, buenos días. Nosotras somos parte del equipo de la Clínica Jurídica Minerva Calderón y hoy vamos a compartir con ustedes un poco de las labores que se han realizado pues desde que inició la clínica hace ya un año y a la fecha. Como decía la doctora Nadia, pues la Clínica Jurídica Minerva Calderón primero parte de retomar el nombre de Minerva, quien fue estudiante de la licenciatura en Derecho aquí en nuestra Universidad Ibero y que lamentablemente fue víctima de un feminicidio, ¿no? En ese sentido, la clínica busca justamente retomar ese nombre como un ejemplo de las miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos que existen en el país y también en nuestro estado, para reivindicarlas, para justo también que su nombre, digamos, sea una manera de que podamos generar memoria y que sigamos como en la búsqueda de justicia, tanto de Minerva como de muchas otras víctimas que sufren violaciones graves a derechos humanos. De ahí digamos que surge el nombre, que para nosotros pues también es como muy importante siempre mencionarlo, y digamos que otra de las grandes objetivos de la clínica justamente también es, como lo decía la doctora Nadia, es que podamos crear desde la universidad un lugar de aprendizaje situado donde las y los alumnos de derecho puedan, digamos, que lo que ven en las aulas ya traerlo a casos concretos de derecho, ¿no? Y sobre todo reales. Pero más allá de eso, creo que también lo que se busca es generar un espacio de sensibilización. Lo decía el rector, creo, hace un año, que lo que buscaba la universidad era como poder unir justamente la justicia con el derecho, y creo que la clínica lo que busca es eso, poder generar abogados y abogadas más empáticos, que estén conscientes de las problemáticas que exige el país, que exige nuestro estado, y que asimismo digamos que puedan tomar las herramientas y salir y ser como los abogados y abogadas que necesita la sociedad para, pues digamos que para mejorarla y reconstruirla, ¿no? Sobre todo el tejido social que existe al día de hoy. Bueno, la clínica trabaja principalmente bajo dos ejes. Les voy a hablar en un primer momento de la coordinación de acceso a la justicia y violaciones graves a derechos humanos. Del otro área les va a hablar mi compañera Daniela. Pero bueno, principalmente en esta coordinación llevamos el proyecto de desaparición, que lo llevamos en conjunto con RedH. Y pues bueno, como sabemos, la desaparición es una crisis que azota todo el país, pero principalmente Puebla, es uno de los estados en donde hay mayor visibilización de este delito. Creemos que esta misma crisis se ve exacerbada por la inactividad del estado, por la falta de especialización de los trabajadores en las diversas instituciones que deberían atender estos casos. Y pues bueno, esto lo podemos ver evidenciado en los trabajadores de la Fiscalía Especializada en Desaparición. Pero también podemos ver una falta de coordinación con demás autoridades que deberían estar involucradas en el proceso, como es la Comisión de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bueno, nosotros trabajamos con dos colectivos, que son el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y el colectivo Con Amor y Esperanza Hasta Encontrarles en Huauchinango. En total llevamos acompañamos a 32 carpetas de investigación y averiguaciones previas, dos de las cuales se encuentran en etapa intermedia y las demás se encuentran en etapa de investigación. Y nos gustaría comentarles que son casos que llevan muchos años y que llevaban muchos años en inactividad ante la Fiscalía y que, pues bueno, hemos ido retomando estos procesos y el acompañamiento que les damos a las familias. Pero pues hay muchas deficiencias en los procesos y deficiencias que no siempre podemos suplir nosotros. Es por eso que exhortamos a las diversas autoridades involucradas a una mayor especialización, a un trato digno a las víctimas, a la no revictimización e incluso a la creación ya del Banco Nacional de Datos Forenses y pues bueno, entre otras necesidades que vemos en el acompañamiento a los procesos. Y que justo igual pues el proyecto, digamos, o este eje que maneja la clínica jurídica en tema de desaparición, pues digo que ha generado un reto para nosotras como abogados y para el propio colectivo como familiares. Desde que inició esto, justo hace ya casi un poco más de un año, cuando estaba la omisión
del Congreso del Estado de crear una ley en materia de desaparición y que desde el colectivo se incidió en este tema, exigiendo que cumplieran, digamos, con el mandato de la ley general y que se creara una ley estatal, y que desde la clínica pues se trabajó justamente en un amparo para reclamar esa parte, ¿no?, que sería la omisión legislativa. Digamos, este proyecto y el trabajo con las familias nos demuestra que más allá, digamos, de los temas penales que lleva la propia desaparición, también nos deja ver que hay otras problemáticas que pocas veces son visibilizadas, ¿no? Como por ejemplo, qué sucede con las hijas e hijos de personas que están desaparecidas, ¿no? ¿Quién se va a encargar ahora de la patria potestad? ¿Quién va a generar la guarda y custodia? ¿Qué pasa con las propiedades, ¿no?, de estas personas? Justo hoy también, pues, creo que es un buen momento para recordar que todavía se nos debe la ley en materia de declaración de ausencia aquí en el Estado de Puebla, y que creo que sí es importante recordar que la desaparición es una violación de muchos derechos humanos y que no solo se queda en la parte como penal, ¿no?, sino que se exigen otras cuestiones importantes. Y bueno, que también el trabajo con las familias ha sido siempre, siempre digamos que nos exige más, porque justamente vemos siempre las autoridades pues inactividad, ¿no?, y pocas ganas de querer hacer algo. Ahora, digamos que un segundo eje también de la clínica, además del de atención a violaciones graves de derechos humanos, es el de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, o también conocidos como DESCA, ¿no? Que estos derechos, digamos, a lo mejor mal llamados de segunda generación, justamente también a la clínica los retoma, porque muchas veces estos derechos, como el derecho a un medio ambiente sano, o no sé, derecho a la seguridad social, entre otros, es difícil materializarlos porque se requiere mucho de la voluntad del Estado en temas económicos. Entonces, eso para la clínica también ha generado ciertas actividades y cierto, digamos, actividades sobre todo en tema ante la justicia federal mediante amparos, ¿no?, buscando la materialización de estos derechos de manera efectiva. Y en ese segundo eje de la clínica, pues llevamos el proyecto de Guayacocotla, que es un proyecto igual de varias universidades del SUG, del Sistema Universitario Jesuita, que lo que busca, digamos, es defender los territorios de personas que tienen tierras ejidales, frente obviamente a lo que sabemos que es concesiones mineras, ¿no?, que hoy en día es una problemática también grave que atenta contra su propiedad y contra, digamos, las decisiones de los propios ejidos, ¿no? Entonces, esa es una línea también en la que se está trabajando, de defender a las comunidades de megaproyectos cuando ya se decidió que no los quieren. Otro proyecto igual, digamos, es el de gobierno comunitario, que ese proyecto, bueno, también es uno de los que más recientemente se está trabajando dentro de la clínica. Y lo que busca justamente es que se les pueda reconocer pues este autogobierno a los pueblos y comunidades indígenas de la Candelaria, pero más allá de eso, que es, digamos, que es algo que proviene del artículo segundo constitucional, que eso se pueda ver como en la realidad, cuando además de que se les reconozca como un orden de gobierno diferente, como un cuarto orden de gobierno si queremos verlo así, también que se le puedan reconocer y otorgar los recursos, ¿no? Porque más allá de reconocer, también necesitamos que se haga efectivo otorgándole los recursos para que las autoridades puedan, digamos, que manejarlos como ellos lo requieran conforme a las necesidades de la propia comunidad. Y pues también hemos tenido ahí algunas problemáticas con los temas del CONACYT, que el CONACYT hoy en día, digamos, que se ha regulado de una manera diferente, y hoy en día lo que busca es los estímulos económicos que se le da a las y los investigadores por su actividad científica, que finalmente todos y todas nos vemos beneficiados de esta. Hoy en día está, digamos, que solamente privatizada para los investigadores del sector público, digamos que generando ahí un trato diferenciado y discriminatorio tanto al sector social como al sector privado. Entonces, también desde la universidad estamos llevando pues el acompañamiento de nuestros investigadores e investigadoras. Y pues a grandes rasgos, digamos, eso es un poco de lo que ve la clínica hasta ahora, que de manera, digamos, generalizada, pues son violaciones como graves a derechos humanos. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a Jocelyn, a Daniela por dar cuenta de este trabajo muy significativo que hemos realizado durante el último año. Y bueno, pues en este momento vamos a escuchar a la familia de Minerva, en primer lugar al señor Marcos Calderón y posteriormente a doña Minerva Hernández. Buenos días a todos y a todas por acompañarnos a este evento. Estamos muy agradecidos con la escuela, con la Universidad Iberoamericana por haber creado una clínica que lleva el nombre de mi hija. Quiero darle las gracias al rector Mario Patrón, al maestro Simón Hernández y a toda la gente que colabora y que conforman esta clínica jurídica Minerva Calderón. Nos da mucho gusto y nos sentimos muy orgullosos de que la clínica esté trabajando y esté resolviendo temas diversos, como acaban de mencionar las integrantes de la clínica. Eso nos llena de orgullo y qué bueno que estén resolviendo problemáticas que se requieren darle solución. En caso de nosotros, hoy se cumple un año más del feminicidio de mi hija Minerva Calderón. Venimos desde Durango para ver cómo han avanzado las situaciones en relación a impartirle justicia. La Fiscalía no nos ha informado avances. No sabemos si no están trabajando o qué es lo que sucede, porque ellos cuentan con toda la infraestructura tecnológica, cuentan con personal calificado, han resuelto casos muy complejos, donde aparentemente no hay información, sin embargo hacen un estudio retrospectivo de los eventos que sucedieron y encuentran información que lo lleva a localizar y a aprender a los responsables. En el caso de mi hija, no sé por qué no han avanzado. Si tenemos información desde que sucedió el hecho de que está plenamente identificado el autor del asesinato, que es José Rodrigo Vázquez Barrientos, y en la carpeta de investigación está sentado que el padre lo ayudó llevándolo al Hospital Los Ángeles de Puebla para que lo curaran unas heridas que llevaba en una de las manos. Y desde ahí facilitaré la fuga para que no pudiera ser aprehendido. Desde ese momento vemos que hubo corrupción, hubo manipulación y protección. Normalmente, desgraciadamente, está asociado con dinero. Nosotros seguimos insistiendo en que si ya está identificado el culpable, la Fiscalía debe de trabajar en localizarlo y aprehenderlo para llevar a las autoridades competentes para que le apliquen un castigo severo. Lo que nos ha dejado a nosotros este tiempo es el dolor de no tener a nuestra hija con nosotros, de abrazarla, de convivirla, de convivir con ella y de probablemente ser abuelos. Nos han robado mucho el futuro de mi hija. Y el que hizo esto, que cortarle la vida de un tajo, no merece estar libre. Quien ataca a una mujer es un cobarde. Así me lo inculcó mi padre. A las mujeres se les debe de respetar. Yo tengo confianza con la ayuda de la clínica Minerva, de la clínica jurídica Minerva Calderón, que se seguirá trabajando hasta que lograr el objetivo de localizarlo y darle su castigo que se merece. Quiero felicitar también a la clínica por su año que ha cumplido y todo lo que ha logrado. Decíamos que logre muchos logros. Que Dios los conserve, les conserve salud, les dé mucha fortaleza y pues estamos muy agradecidos con ellos, con la universidad, con la gente que nos apoya y muchas gracias. Que tengan bonito día. Buenos días y agradezco, buenos días a todos, agradezco que nos acompañen.
Agradezco también nuevamente el apoyo que la Ibero nos está proporcionando, al rector Mario Patrón, al maestro Simón Hernández y a los integrantes de la clínica. Les agradecemos muchísimo, muchísimo su interés y sus todas las ganas que le están poniendo a este proyecto. Sin duda alguna está siendo exitoso y sin duda alguna le auguro muchos años de éxito. Y pues a un año de la clínica, de la creación de la clínica, pues buenos resultados, excelentes resultados. Son 6 años del asesinato de mi hija, 6 años. Justamente hoy, a las 5:30, 6 de la tarde, son 6 años. Y pues los resultados, como lo menciona mi esposo, ninguno, ¿verdad? Nada a favor para que se le haga justicia. Y pues nosotros, la exigencia sigue siendo la misma a la fiscalía. ¿Qué falta? Si, como lo mencionó mi esposo, tienen muchos elementos, tienen toda la infraestructura, porque así nos lo han hecho saber cuando resuelven otros casos de mayor dificultad, tienen el personal calificado, hay muchos elementos en el caso de nuestra hija, el asesino plenamente identificado, conocimiento plenamente de sus familias y que aquí están en Puebla y que aquí siguen funcionando, y que el asesino es una persona que nunca tuvo la capacidad de ser autosuficiente, tiene que recibir apoyo de su familia, apoyo económico para sobrevivir, con mayor razón ahora. Hay muchos elementos como para que la fiscalía ya haya resuelto eso. ¿Qué hace falta? Sin duda alguna, hace falta interés de la fiscalía. Si ha resuelto otros casos de mayor dificultad, puede resolver este. Hace falta interés. Hace falta trabajo, mucho trabajo, una dedicación, mucha dedicación a este caso. Y sin duda alguna, yo visualizo que sí se puede resolver, que hay todos los elementos para que se resuelva. Entonces, nuestra exigencia, como hace un año lo mencioné, sigue siendo la misma. Fiscalía de Puebla, trabaja, dedícate. Estamos necesitados, estamos queriendo que se haga justicia en el caso de ese crimen tan feo. El crimen de mi hija es un crimen muy feo. Y nosotros, vuelvo a decir lo mismo, seguiremos insistiendo en esto. Y pues bueno, esas son las malas noticias. Nosotros, mi familia y yo, seguimos cuidando nuestra salud física, nuestra salud mental, para continuar con esta petición a las autoridades. Se requiere en este país, en este estado, se requiere que se haga justicia a tantos casos, se requiere justicia para mi hija Minerva Calderón. Gracias. Muchas gracias a ambos, doña Minerva, don Marcos, por este testimonio y este llamado que desde luego respaldamos y cuentan con toda nuestra solidaridad de justicia hacia las autoridades respectivas para investigar este caso. Ahora damos la palabra a nuestro rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, el maestro Mario Patrón Sánchez. Gracias, Simón. Muy buenos días a todas y todos. Decía una víctima de una violación muy grave, concretamente tortura sexual en nuestro México adolorido, que el camino por la justicia en México no es un camino empedrado, sino un camino lleno de piedras. Es un camino agridulce en donde quienes buscan verdad y justicia van ganando centímetros, pero a costa de una sensación de batallas. Hoy estamos aquí con esa misma sensación agridulce.
Seguimos honrando a Minerva Calderón, a 6 años de su feminicidio, y sin dejar de decirlo en voz alta, 6 años en donde los hechos permanecen en impunidad. Y también estamos conmemorando un año de un proyecto que es nuestra clínica jurídica, que sí y solo sí se explica en este afán de vincular el ejercicio de la educación en el derecho con la realidad. Cuando hablábamos hace poco más de un año con don Marcos, con doña Minerva, sobre la oportunidad de que permitieran a la universidad honrar el nombre de su hija, poniéndoselo a nuestra clínica jurídica, hablábamos de 2 virtudes fundamentales en este espacio. Y una era acompañarles a ellos, a ellas como familia, en la búsqueda de verdad y de justicia. No había mejor manera de honrar a Minerva Calderón, una estudiante egresada nuestra, abogada de 28 años, sino que caminando hombro a hombro con ellos en la búsqueda de justicia. Y la otra era en voz de don Marcos y de doña Minerva, que una de las mejores maneras de honrar a su hija era vinculando a jóvenes abogadas y abogados justo en este camino empedrado de nuestro México adolorido, que es buscar justicia en nuestro país. A un año quisiera decirle yo a doña Minerva y a don Marcos que estamos en ese camino, que es un camino que vamos andando y que ha sido un privilegio para la universidad caminarlo junto con ustedes, seguir abriendo brecha en este país junto con ustedes. Sabemos que todavía hay un largo trecho en estas 2 finalidades que nos planteamos. Hace un año que instalamos la clínica jurídica, tuvimos la oportunidad de ver al fiscal general del Estado, el doctor Gilberto Higuera Bernal, en donde son muy claras las tenacidades que representa el acceso a la justicia en el caso de la joven Minerva Calderón. El perpetrador está ubicado, el marco fáctico está acreditado y no hay más que dar con su paradero. Luego de un año de instalada nuestra clínica jurídica, no han dado con el paradero del perpetrador y por lo tanto los hechos continúan en impunidad. Desde acá, desde la Universidad Iberoamericana Puebla, seguimos refrendando, reiterando ese llamado, pero en realidad esa exigencia al fiscal general del Estado, a la Fiscalía, porque que este tipo de feminicidios permanezcan en la impunidad da cuenta de la debilidad del Estado frente a las violencias y a las crueldades extremas en nuestro país. Hace apenas 3 semanas se presentaba el Índice Nacional de Calidad Democrática, que es un ejercicio que hacen instancias del Estado e instancias de la sociedad civil y que miden en las 32 entidades federativas la calidad democrática en nuestro país. Y Puebla está en el lugar 32 de calidad democrática porque se ha concentrado el poder y las instancias que podrían servir para elaborar justo las violencias, ¿sí?, han perdido autonomía y han perdido su funcionalidad en entorno democrático de ser pesos y contrapesos. Antes de ese Índice Nacional de Calidad Democrática, se presentó por World Justice Project su índice de Estado Constitucional o Estado Democrático de Derecho. Y Puebla ocupa el lugar 27 de 32 lugares. Justo eso es lo que refleja el caso de Minerva Calderón. Estos índices que dan cuenta de la indefensión de las personas. Y ese es el mensaje que queremos mandar desde la clínica a nuestras y nuestros estudiantes jóvenes. Hay que ubicar que la aplicación del derecho no es un ejercicio de la abstracción, es un ejercicio que sí, solo sí tiene sentido en la medida en que lo ubiquemos en un contexto, en un entorno concreto.
Y por eso es fundamental para nosotros que las y los jóvenes que van a ser abogados en este México entiendan cuáles son las causas de dimensión estructural que imposibilitan a las y los ciudadanos de a pie acceder a la justicia y a la verdad. Y en este caso estamos hablando de impunidad. Estamos hablando que esta familia se ha enfrentado a pues una red de apoyo que ha acompañado al perpetrador del feminicidio en Minerva, que ha ejercido poder, poder económico, en su momento también poder de alianzas y sociedades de corrupción que permitieron que él se evadiera de la justicia y que hoy siguen permitiendo que este feminicidio permanezca en la impunidad. Y por eso quiero decirle a doña Minerva y a don Marcos que muchas gracias por dejarnos honrar el nombre de su hija, pero también por dejarnos honrar su historia de búsqueda de verdad y de justicia como familia. Espero y deseo que estemos a la altura, don Marcos, doña Minerva, y podamos seguir enfrentando este reto junto con ustedes. Y por eso también quisiera hacer una última reivindicación que ya comentaba mi colega Jocelyn, mi colega Daniela, de la agenda actual de la Clínica Minerva Calderón. Es una agenda de trabajo que pasa por el feminicidio, es una agenda de trabajo que pasa por la desaparición de personas, es una agenda de trabajo que pasa por la reivindicación de la tierra, territorio y recursos naturales de las comunidades indígenas y campesinas en nuestro país, y es una agenda de trabajo también que pasa por la agenda de autonomía y libre autodeterminación de los pueblos indígenas en México. Y finalmente es una agenda de trabajo que pasa frente a la aplicación de políticas discriminatorias desde la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que ha llevado la clínica también a apoyar a las y los investigadores de la universidad. Todos son temas sensibles, todos son temas fundamentales y que retratan en buena parte la dimensión de lo que viven las y los ciudadanos en este México. No podemos olvidar que hoy los datos oficiales de personas desaparecidas en México reportan más de 110 mil personas desaparecidas. No podemos olvidar que la violencia feminicida ha sido una de las violencias que ha ido increciendo constante en nuestro país y que el tema de la desaparición con la violencia contra las mujeres en Puebla se sitúa en que Puebla está en el top 10 de mujeres desaparecidas y de niños y niñas desaparecidas. Entonces, es una agenda fundamental, doña Minerva, don Marcos, que queremos, a partir de la cual nuestra clínica jurídica tenga ese sello de acompañar, así como ustedes, personas que en este país buscan a contracorriente justicia y verdad. No quiero terminar mi intervención sin hablar de las personas. Los proyectos se arraigan en un entorno institucional que da condiciones de posibilidad, pero finalmente son mujeres y hombres quienes hacen viable y dan vida a los proyectos. Y quisiera dar un reconocimiento y un agradecimiento siempre a nuestro coordinador del Programa Académico de Derecho, el maestro Simón Hernández, ¿sí?, quien a su vez tiene a su cargo la Clínica Jurídica Minerva Calderón. Pero también quiero dar un agradecimiento a las y los jóvenes abogados y abogadas que conforman este empeño institucional por reivindicar a una mujer joven abogada que dejó de ejercer por ser víctima de un feminicidio. Y estoy hablando de Daniela Jiménez, de Daniela Torres, muchas gracias, chicas, de Jocelyn Pérez, muchas gracias, Jocelyn, y de Joaquín Sánchez, que son nuestros jóvenes valores y quienes apostamos también para ir conformando una nueva escuela de derecho para la universidad. No podría dejar de decir los nombres de doña María Luisa Núñez, también abogada, integrante del colectivo que forma parte de la clínica jurídica, y de nuestros profesores de tiempo también, que son talentos fraguados y que son una apuesta para este diálogo transgeneracional entre las y los abogados jóvenes y las y los abogados
hechos y que significan justo esta apuesta desde la clínica para ir generando nuestra propia dogmática y nuestra propia apuesta de lo que es la aplicación del derecho en este país. Estoy hablando del profesor Enrique Flota, el profesor Alberto Curiel, el profesor Julio Ábalos. Muchas gracias, colegas, por este ejercicio compartido y por asumir también estos retos. Y no quisiera yo terminar sin agradecer a la Red de H, esta agencia de cooperación internacional que hace viable también este tipo de proyectos y que nos permiten también como universidad, pues ir abrazando y fortaleciendo pues esta perspectiva de el aprendizaje situado, del vínculo de la enseñanza con la realidad. Y sobre todo, ya lo decía Daniela en su intervención, cómo desde el Ibero asumimos el reto de que no disasociemos el derecho de la justicia y que apostemos a nuevas pautas de constitucionalismos, de dogmática jurídica, que nos permitan no solo no disasociarlos, sino aportar un granito de arena a este México impune y este México que tiene realmente desigualdades estructurales que hacen en ocasiones de plano inaplicable el derecho. Muchas gracias a todas y todos, muchas gracias Nadia también por todo el reto que se ha asumido desde el Departamento de Ciencias Sociales y muchas gracias don Marcos, muchas gracias doña Minerva por permitirnos acompañarles. Y una vez más se los digo, espero y deseo que estemos a la altura. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro rector. Quisiera yo, antes de concluir, también hacer expreso nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a tu dirección, que ha sido muy generosa con el proyecto, con el respaldo institucional para la Clínica Jurídica Minerva Calderón. Muchas gracias, Mario. Antes de concluir, y sabiendo que hay aquí algunas personas que nos habían pedido hacer alguna intervención, pues vamos a dar oportunidad para que hagan las preguntas que consideren. No sé quién tenga alguna pregunta o alguna intervención. Por favor, acá está el micrófono. Pues buenos días. Pues a título personal y de mis compañeros me tomo el atrevimiento, ¿o no? Sí, dicen que sí. De mis compañeros integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, queremos pues también expresar nuestro agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento a la Clínica Jurídica Minerva Calderón, al maestro Simón, a los abogados y abogadas, Dani Torres, a Dani Jiménez, Jocelyn, Joaquín, maestra Nadia, a todos ustedes por hacer de nuestro andar en la investigación por la desaparición de nuestros desaparecidos un andar más ligero. Desde que contamos con el acompañamiento de la clínica el año pasado, ya no estamos solos, lo hemos dicho y lo reiteramos, ya no estamos solos. Esta clínica está haciendo la diferencia en los casos de investigación ante la Fiscalía, por supuesto, y que bueno, pues es nuestra fortaleza y también la incomodidad para el sistema, y eso es bueno. Dejar de hacer, no, seguir haciendo ruido es importante, es la lucha permanente a la que le debemos lealtad todos quienes estamos en contra de la injusticia, de la impunidad. Y pues gracias, nuestros respetos para Minerva. Creo que ustedes no habrían querido jamás que la clínica llevara su nombre bajo estas circunstancias, pero que Minerva desde donde está sepa que pues que sigue luchando también en contra de las injusticias, y nuestro cariño con ustedes, sus padres. Y pues
gracias, solamente queremos decirles gracias a la Ibero, gracias al rector, gracias a todos, al instituto, al IDIE, a todos quienes han hecho posible, insisto, que nuestro andar sea más ligero. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, adelante, Sofi. Bueno, yo nada más quería comentar de forma breve que yo estoy realizando el servicio en la clínica y la verdad me gustaría decirles que me motiva ver personas que todavía creen en la justicia y en que se pueden llevar las cosas de otra forma. Y la verdad, pues yo no confiaría en nadie más que en ellos para que llevaran si yo estuviera desaparecida, porque la verdad siento que pues son abogados y abogadas que también tienen como una el toque de la universidad, un enfoque humano, que no únicamente se basan en lo que dicen las leyes o en lo que dice el derecho, que también se preocupan por las víctimas y que les dan un acompañamiento como integral. Y pues nada más les quería agradecer pues que estén en este proyecto y pues a ustedes decirles que están en las mejores manos y pues la verdad creo que es un orgullo para la universidad como el proyecto que se está llevando de la clínica. Creo que tiene muchos resultados y creo que pues son un ejemplo a seguir para todos los futuros abogados y abogadas que estamos en la universidad. Muchas gracias a ambas, a Sofía, María Luisa, por sus intervenciones y bueno, si no hubiera ningún adicional, pues daremos conclusión a este evento de aniversario de la clínica jurídica y nuevamente agradeciendo a su familia, a don Marcos, a doña Minerva, su presencia el día de hoy, su acompañamiento y también toda la confianza que nos brindan. Esperemos poder estar a la altura de ella. Muchas gracias a todas y a todos.